Bueno, Giuseppe, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de la evaluación de empresa. Antes de empezar a ver lo que es la parte técnica de la evaluación, ¿para qué sirve una evaluación? Esa es la pregunta que mucha gente debería hacerse antes de tomar una decisión de evaluar su empresa, su proyecto. ¿Para qué sirve ese análisis que hacemos? Lo más interesante es el camino que hay que realizar para llegar a ese número, ¿verdad? Dentro de todo, la evaluación siempre es un valor de referencia. Haciendo todo un ejercicio para llegar a la evaluación, es justamente lo que realmente hay que tener en cuenta para tomar ese valor de referencia, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Más allá del número final que termina de decirte, bueno, este proyecto vale tanto, o esta empresa vale tanto, o la acción vale tanto. La empresa no vale por lo que hizo, sino la empresa vale, o el proyecto vale por lo que va a hacer en el futuro, ¿verdad? Entonces, uno cuando analiza la empresa o analiza un proyecto, lo que hace es proyectar la empresa a futuro, porque ese futuro es el que uno tiene que determinar su valor, vamos a decir, ¿verdad? La historia sirve como referencia, los datos históricos sirven como indicios de si lo que estamos proyectando tiene sentido o no, pero en realidad lo importante en una evaluación es el futuro, ¿verdad? Es tratar de predecir y proyectar la empresa a futuro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que mirar cómo se va a comportar la empresa en el futuro. Entonces, al hacer el análisis de las diferentes variables de ingresos, egresos, productos, en qué momento vas a ir lanzando una u otra cosa, cómo se va a comportar el mercado, todo eso se tiene que mirar, vamos a decir, proyectar a varios años, porque esa información es la que uno después utiliza para determinar el valor a hoy de ese futuro, vamos a decir, Claro, y ¿verdad? ahí es donde entra algo muy interesante que efectivamente todo proyecto de evaluación se hace un análisis futurista de los flujos, ¿verdad? De la empresa, de lo que va a hacer la empresa el día de mañana, ¿verdad? Una evaluación de empresa ya tiene historia, o normalmente ya tiene muchos años de historia, ya tiene hechos realizados, comprobados, facturación, tiene costos comprobados, tiene una estructura que funciona. Entonces, dentro de lo que uno puede proyectar, no va a variar demasiado de lo que ocurrió en el pasado. Entonces ya tiene un ejemplo muy concreto. En cambio, un proyecto de inversión, uno no tiene un pasado. Tiene que inventar un futuro, ¿verdad? Puede tomar referencia a otras empresas, otros proyectos similares, pero no tiene tanta certeza. Y ahí es donde cambia efectivamente cuando un proyecto de evaluación toma algunos supuestos, y los supuestos tienen mucho más referencia, son mucho más fuertes que en un proyecto de inversión, ¿verdad? Y lo importante del proceso para un emprendedor o para un empresario es que al hacer ese trabajo, uno también determina a qué uno se enfrenta, vamos a decir, desde el punto de vista del futuro en términos financieros, ¿verdad? Vos proyectás la empresa, proyectás tu emprendimiento, vamos a decir, ¿verdad? Y ese proceso de hacer la evaluación te empieza a generar o a disparar un montón de preguntas que a lo mejor vos no tenías ni siquiera pensado, vamos a decir, ¿verdad? De los diferentes productos, los costos de los productos, en qué momento se van a insertar, cómo funciona la competencia, cuáles son los precios de mercado, los riesgos, cómo financiás todo ese proceso, vamos a decir, que puede ser que requieras capital o préstamos, qué tipo de préstamos. Prever todas esas necesidades o esas variables de alguna manera te permiten hacer algo que es muy importante para una empresa, ¿verdad? Que es buscar que esté alineada, vamos a decir, ¿verdad? Claro. Cuando tu proyecto está desalineado, la envergadura de tu proyecto está desalineado a lo que es tu capital, vas a tener problemas. Si es que tu proyecto está o tu empresa está financiada de una manera desalineada con sus flujos, ¿qué quiere decir? Tienes créditos muy cortos para recuperar de manera muy larga. Esos descalces es todo problemas de desalineamiento, vamos a decir, ¿verdad? Si tus recursos humanos no son los recursos que vos necesitas para afrontar ese proyecto, porque fuiste muy, muy escaso en la capacidad de pagar gente, vamos a decir, también vas a tener problemas. Entonces, todos estos temas de alinear la organización, uno puede ir viendo
empezando a ver cuando uno hace una evaluación de la empresa o una evaluación del proyecto. Entonces, no necesariamente la gente cree que evaluar una empresa es solamente encontrar el valor de la acción para venderle a otra persona. Sí, ese es el resultado final. Pero no, todo analizarse. Claro, ¿verdad? Todo el proceso para llegar a ese número es demasiado rico y demasiado es más importante, ¿verdad? El dato del valor de la acción o de la empresa es totalmente secundario. Lo importante es el proceso que vos vas a hacer de mirar al futuro, si obviamente lo querés hacer bien, ¿verdad? O sea, determinar los límites para que esa evaluación realmente concluya ese número, ¿verdad? O sea, si un proyecto de inversión está muy ligado al precio de la soja y a los costos de la soja, y por ejemplo, para hablar de un commodity, vos mismo vas a determinar cuáles son las variables que pueden perjudicarte o digamos, las variables más fuertes o más débiles dentro de un proyecto, ¿verdad? Y cuáles son todas las cosas que tienen que ocurrir y cuál es tu estructura, o sea, o tu variable más sensible a ese valor. Lo más difícil de una evaluación es poder proyectar la empresa, poder proyectar ese flujo, poder proyectar una venta, poder proyectar, es lo más difícil de todo, ¿verdad? Y es lo que más valor agregado se le da a una evaluación. Por ejemplo, hay empresas que no son de un único dueño, son una familia, por ejemplo, tiene varios hermanos, el papá, o empresas de varios dueños, vamos a decir, varios accionistas. El primer punto es ponerse de acuerdo ellos mismos sobre el futuro de la empresa, ¿verdad? Claro. Porque entonces sirve también un poco para discutir un montón de cosas, ¿verdad? Visiones que tiene cada uno de ellos, o darse ideas cuenta que tienen. Claro, muchas veces algunos accionistas se enteran de ciertas cuestiones que no sabían de la empresa en el momento de hacer la evaluación, ¿verdad? En el momento de presentarles la evaluación. Ese también es un punto importante, ¿verdad? La gente cree que evaluar una empresa es agarrar X cantidad de balances pasados y meter dentro de un Excel o dentro de un software y ¡pum!, te saca el valor. No es así, ¿verdad? Claro, porque incluso en la forma en que se presenta, uno primero hace todo el trabajo de justificación de proyección, justificación de facturación, justificación de costos, justificación de gastos, ¿por qué tomó eso en cuenta?, ¿por qué no? Y a medida que uno va avanzando dentro de lo que es la presentación a los propios dueños, los dueños mismos van respaldando, e incluso muchas veces hasta ellos durante el proceso de evaluación se dieron cuenta que no, los factores que le dan valor a su empresa no siempre son lo que ellos pensaron. ¿Cada cuánto tiempo recomendás, Giuseppe, que una empresa haga este ejercicio de evaluar su empresa y de proyectar la empresa a futuro? Y ahí depende un poco, como también yo siempre explico, ¿verdad? Nuestra idea de hacer una evaluación, aparte de entregar un resultado final, de generar una evaluación, sino también es un poco de capacitar a los clientes, ¿verdad? Capacitar que al final el instrumento que le damos no es solamente un valor que ellos pueden ir, repartirse, leerse una vez al año el mismo documento, sino que ellos aprendan cómo autoevaluarse un poco. Yo diría que cada 3-4 años siempre hay que tener una percepción ajena y ver incluso, ¿verdad? Porque uno de repente se vende demasiado, ¿verdad? O sea, yo, persona que yo sé cómo funciona mi fábrica, yo a mis propios comerciales confío muchísimo. Digo siempre, el más inteligente y el más lindo de la clase. Claro, así mismo. Entonces yo siempre voy a vender 3-4 veces más. Sí. Toda empresa, para mí, ¿verdad? Toda empresa y todo emprendimiento debe tener en cuenta esa palabra de alineación, vamos a decir. La evaluación es como el ejercicio madre que te permite escarbar e identificar un montón de situaciones que no son numéricas, pero que impactan en los números, ¿verdad? Por eso es que siempre recomendamos a los clientes realizar una evaluación de la empresa. Giuseppe, espectacular. Vamos a seguir esto y bueno, empezamos con esta primera charla y vamos a ir sumando gente y vamos a ir tratando de hacer este proceso ameno y lindo para que la gente vaya conociendo y un poco desde nuestro lado poder ir contribuyendo al crecimiento del mundo empresarial y sobre todo el mundo de los emprendedores, ¿verdad?